Mira lo que puedes hacer con medio metro de tela, una tela que es alicrada, o de pronto puedes utilizar otro material de tela. Muy fácil y sencillo, te lo voy a mostrar en este video de cómo se puede realizar. Aquí lo hemos realizado bajo un solo talle. Recuerda que el patrón que yo te he mostrado, que se realiza con un solo talle, lo tenemos aquí en nuestra página. Te invito a verlo. Y aquí te hago otra demostración de que sí se puede realizar unas blusas sencillas que están en tendencia, están de moda. Todas estas clases de blusas cortas para la juventud. Y si quieres utilizarla tú, puede ser un poquito más larguita, le puedes dar también un largo total. Así que no te voy a contar más y tienes que ver el video hasta el final. Aquí tengo realizado mis patrones básicos con un solo talle y solo estamos utilizando un talle y hasta aquí, hasta la parte de la cintura. O sea, hasta el largo de talle nada más, no tenemos un largo total de blusa. Porque lo que vamos a realizar es una camisetita tipo top crop para que ustedes puedan también diseñarla a la misma manera que yo les estoy mostrando. Esta tela voy a utilizar medio metro de una tela de rayas. Esta telita que está aquí es una tela algodonada y bastante alistrada. Vamos a empezar cortando el primer patrón, que es el patrón delantero. Lo cortamos aquí y de esta manera vamos cortando. Aquí lo tenemos y vamos a dejar unos centímetros para realizar el doblado en la parte de abajo. Por aquí no acostumbro a dejar nada de costura porque yo voy a realizar esta confección solamente con overlock. Si ustedes van a realizarla con alguna otra máquina, una máquina familiar o alguna otra que ustedes dispongan, tienen que dejarle unos centímetros de costura. Aquí simplemente lo estoy realizando y no le dejo costura. Aquí tenemos la parte delantera y vamos a continuar con la parte del posterior. De esta manera la parte posterior y procedemos a hacer lo mismo. Ubicamos aquí y dejamos unos centímetros en la parte baja. No dejo centímetros acá, por aquí tampoco. Y por acá tampoco. Aquí ya tenemos la parte posterior. Y esta es la parte delantera. Luego de esto vamos a proceder a cortar las manguitas. Aquí vamos a doblar de esta manera así para que nos salgan las dos manguitas. Y aquí ya tengo cortadas las manguitas. En la parte baja tampoco voy a dejar centímetros. Vamos a ubicarla bien. Y procedemos a cortar. Vamos a cortar y tampoco dejamos centímetros. De esta forma ya tenemos cortadas las dos manguitas. Aquí ya corté. Voy a cortarla por acá para que salgan todas dos de esta forma. Aquí ya tenemos las manguitas ubicadas y lo hemos realizado tanto con la manga básica y el patrón básico. Esto yo lo he demostrado en algunos de mis videos, tú los puedes revisar como patrón básico de un solo talle. Ahora, con esta tela que yo tengo acá, voy a sacar una especie de tiritas acá para completarle a la parte de abajo de nuestra blusa. Entonces ubicamos, cortamos. Y aproximadamente la vamos a cortar muy delgada. Cortamos por aquí y la vamos a ubicar exactamente de 3 centímetros. Vamos a cortarla de 3 centímetros aquí.
La podemos hacer así. A ustedes se les hace más fácil marcarlo, lo pueden hacer. Tenemos que cortar todo este largo para las dos manguitas. De esta manera ya tenemos el bordecito para colocarlo en la parte baja. De esta misma manera voy a cortar para la parte del cuello, un cuellito que lleva nuestra blusita, la voy a cortar de esta forma. Lo corto acá, lo voy a cortar para el otro lado, o sea, para el lado de acá. Voy a doblarlo por otro lado y vamos a dar todo el largo del cuello que nosotros vamos a ubicar. En este caso voy a realizarlo de 21 centímetros. Lo ubico aquí de 21 centímetros y le voy a dar un ancho aproximado de 7 centímetros. Lo vamos a hacer aquí, acá vamos a ubicarlo de otro. Yo no voy, estoy rayando la tela, únicamente lo estoy realizando de esta forma como ustedes pueden observar, ven, así. Y aquí yo les estoy dando la medida, ustedes pueden rayar la tela si así lo desean. Estoy ubicando 21, aquí dejé 8 centímetros y acá he dejado 7 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a la confección de nuestra blusa. Vamos a empezar primeramente con nuestra máquina costura recta, en donde voy a realizar una pequeña costurita justamente aquí en la mitad del patrón de la parte delantera. Vamos a coser 1,5 centímetros aquí, de esta forma hacia la parte baja. Ya. Aquí. Entonces, una vez que ya tenemos cosido 1 centímetro, vamos a cortar por este lado. Voy a cortar la parte delantera por aquí. Ya tenemos cortada justamente ahí en la mitad de esta forma. Y ahora vamos a proceder a colocar un cierre invisible. Como ustedes observan aquí, lo vamos a colocar justamente en esta partecita. Empezamos por este lado. Y lo vamos a colocar de aquí hasta acá. Yo lo voy a hacer de esta manera, dejando este espacio 1 centímetro, y yo lo voy a realizar la confección. Esto es algo adicional, ustedes si desean no lo pueden colocar, yo lo estoy colocando porque en sí la clienta me lo pidió. Paso a paso, esto de la colocación del cierre invisible, también se los he mostrado en uno de mis videos. También lo pueden mirar en la sesión video, en donde ustedes pueden observar de cómo se ubica un cierre como este. Miren, aquí ya lo estoy dejando ubicado y ahora vamos a proceder a ubicarlo del lado de acá. Una vez que ya hemos colocado el cierre invisible, nos debe de quedar así, miren. Así, muy bien realizado, muy bien ubicado, y aquí vamos a continuar con la confección de nuestra blusita. Voy a unir los hombros y yo lo voy a hacer con esta maquinita, pero si ustedes no disponen de esta máquina, no importa, lo pueden hacer con alguna máquina que dispongan, sea costura recta, no pasa nada, porque la tela que estoy utilizando no le pasa nada, no se defleca en caso de realizarla solamente con costura recta. Aquí estoy uniendo ambos hombros de esta manera. Y luego vamos a unir las manguitas. Entonces vamos a unir una manga.
de esta manera. Le vamos a dar la costurita por todo el lado de la manga para unirla. Una vez que ya hemos ubicado las mangas, te debe quedar esto. Luego de esto, vamos a completar el largo de la manga con la tirita que nosotros hemos cortado. Aquí vamos a ubicar de esta forma. Lo estoy dejando sin estirarlo. De esta manera. Así. Y este mismo paso voy a realizarlo en el otro lado. Aquí ya tenemos la parte del cuello. Así es como nos quedan las mangas, ¿no? Ya he realizado la colocación de ambas mangas. Ahora continuamos con el cuello. Esta partecita del cuello la vamos a coser por aquí. Todo lo realizo con esta máquina. Sí. Y así mismo realizamos del otro lado. La ubicación de la costura. Ahora vamos a volteamos de esta manera. Y una vez que ya tenemos esto volteado, vamos a empezar a colocarlo desde aquí. Esto con el cierre hacia acá, voy a empezar a coserlo así. Volteas de esta manera y empiezas a dar la primer confección. ¿Okay? Y así vamos a realizarlo todo este paso en la parte del cuello. Y culminando aquí en la parte del cuello, el final, hacemos el mismo paso que hicimos con el otro lado. Esto lo llevamos hacia acá, de esta manera, y llevamos la costura de esta forma, así. Entonces, una vez que ya tenemos esto realizado, debe de quedar así cerradito. De la misma manera el otro lado en donde empezamos, volteamos de esta forma y nos queda así. Entonces, así es como nos debe de quedar esta partecita de la blusa. Vamos ahí, de esta forma, mire. Es una camisetita con el cuellito. Este cuellito va hacia el lado de acá. De esta manera, ¿sí? Y así es como nos debe de quedar. Aquí vamos a realizar una sobrecarga de costura de este lado. Pero antes de realizar eso, vamos a unir la parte de las mangas. Unimos los costados de esta forma. Vamos a unir los costados, ¿sí? De esta manera vamos a unir ambos costados, tanto de este lado como el otro. Una vez que ya tenemos realizado todos los pasos, muy fácil y sencillo, vamos a ubicar la sobrecarga de costura. Yo solamente la voy a hacer de la parte posterior. Ubico de esta manera una costurita en toda la parte del posterior, de esta forma. De pronto, si desean, también le pueden colocar reata en esta parte para que no se mire, pero en este caso yo no le coloqué reata. Entonces ahí ya tenemos la blusita. El final también era realizar la parte baja. Yo le acabo de realizar le recubrí, le hice el dobladillo, una de las recubridoras o remachadoras, bueno, como ustedes le llamen. Y así es como nos queda la blusita y hemos colocado un cierre invisible en esa parte. Miren qué bonito.
Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial, muy fácil y sencillo, de este top crop o una blusita corta de talle para que ustedes la realicen a sus hijos también. Espero que en los comentarios me hagan saber cualquier duda que tengan. Si eres nuevo por aquí, te puedes suscribir. Si te gusta este video, le regalas un like. Bye, bye.